Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una nueva o la actualización de una aplicación práctica que se llama, o ahora la llaman Menú Libre 1304, orientada ya a Red Ring Tile, lanzado con mejoras y no es más que un editor de las opciones de menú con las categorías correspondientes. Ahora lo vais a ver. Es para poder editar las categorías de accesorios, de configuración, cambiar iconos, crear nuevos lanzadores, etcétera. Dice: Menú Libre es un editor del menú de gran alcance práctico y creador de lanzadores, reuniendo una gran cantidad de funciones en virtud de una interfaz intuitiva y bien organizada para ayudarnos a organizar mejor el menú. Y si tenemos lo de los cajones establecido, pues mejor. Esencialmente, Menú Libre permite al usuario editar sin complicaciones lanzadores existentes. Podemos crear lanzadores para Unity y crear nuevos lanzadores a la carta, ricos en Quick List, lanzador de Unity. Menú Libre 1304 ha sido puesto en libertad, la introducción de nuevas características destinadas a refinar su interfaz y funcionalidad del lanzador de manipulación. Lanzamiento de Menú Libre y vaya a la barra de herramientas, añadir Launcher, y ahora presenta una zona inferior pictórica. Si queremos añadir un lanzador nuevo a Unity, nos vamos aquí a añadir lanzador nuevo, le pondríamos la dirección de la aplicación que queremos lanzar, el directorio, si es para ejecutar en un terminal, usar una notificación de inicio, ocultar de los menús, o sea, podemos hacer lo que queramos. Y luego meterla dentro del menú que más nos convenga, que queramos, o crear el lanzador y dejarlo ahí en el launcher. Iconos monocromáticos de las acciones relacionadas con las categorías, por ejemplo, la adición de una categoría, la eliminación de una determinada categoría, etc. Práctico menú con categorías cotizadas, convocadas por golpear el botón, capacidad para seleccionar fácilmente una subcategoría, las categorías en el más y seleccionando gráficos, 3D gráficos, añadir tanto la categoría y la subcategoría para la categoría de campos. O sea, podemos rehacer el menú como queramos. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo este que sale, pues crea dentro de gráficos, pues crea una subcategoría de gráficos en 2D, gráficos en 3D, se pueden crear subcategorías. Por otra parte, la lista de visión rápida adquirida iconos monocromáticos en su parte inferior, por lo que el usuario puede utilizar ahora los botones monocromáticos bonitos para agregar nuevas entradas a Quick Leaks, reordenar las entradas, etc. Los cambios mencionados, junto con la simplificación de código y mejoras bajo el capó, vienen a ofrecernos una versión de Menú Libre más optimizada. ¿Cómo nos instalamos Menú Libre 1304? Pues sirve el PPA para Precise, Quantal, y Raring. Yo lo he instalado sin problemas en Raring ya. Y ya os digo que viene bien porque para crear un lanzador o sus categorías en los menús es práctico, más que otra cosa. Los repositorios son sudo add apt repository ppa dos puntos menú libre guión dev con v barra devel, luego sudo apt get update y sudo apt get install menú libre, como suena. Y con eso ya tendremos este programa menú libre con el que podremos configurar los menús como nos dé la gana, crear nuevos lanzadores, etcétera. Tiene un manual
por si acaso tenemos alguna duda, para editar los lanzadores, atajos de teclado, etcétera. Y también podemos editar los quick links cuando si creamos un lanzador nuevo. Pues nada más, menú libre. Eso conjugado junto con los cajones pueden hacer de Unity un lanzador mucho más completo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.